En el vídeo de hoy compraremos desde containers de un dólar hasta containers millonarios. Sí, chicos, hoy os traigo vídeo de containers como os gusta, pero os habréis dado cuenta de que estoy en otro lugar de nuevo. Y es que los próximos meses voy a estar viajando por el mundo. Ahora mismo me encuentro en Tailandia y vais a tener en la descripción el vídeo de mi nuevo canal, donde voy a subir todo tipo de vlogs y contenido así de más yo, más Tito Church. Así que suscríbete al canal y vete a ver el último vídeo antes de empezar con este, porque se vienen containers millonarios. Así que, chicos, empezamos por aquí y nos encontramos que este tío vende una caja de 2 dólares, de 3 dólares y de 1 dólar. A ver, nosotros en la cartera tenemos simplemente 1 dólar, así que vamos a empezar por eso. Última oferta, caja de 1, 2 y 3 dólares. A ver, amigo, te voy a comprar la de 1 dólar porque solo me queda 1 dólar, así que ahí nos hemos quedado a cero. Vale, amigo, a ver, ¿cómo abro esta caja? Así... ¡Hostia! ¡Perdón, amigo! ¡Perdón! Vale, perdóname. Amigo, pilla la escopeta que está aquí abajo y parte la caja. Vale, a ver, chavales, tenemos que abrir nuestra primera caja de un dólar. A ver, ¿qué nos hemos llevado y...? Amigos, esto es broma, ¿no? ¿En serio me acaba de tocar en el container una pistola de agua? Bueno, chicos, a ver, sinceramente una pistola de agua vale sobre eso, ¿no? Un dólar y demás. Lo que pasa es que me esperaba que iba a ganar algo más, pero vamos a ver esta... Espérate, esto para ser una pistola de agua es la hostia. Mira cómo suena, ¿eh? Tienes tú una presión y mira el agua que suelta. Pero bueno, chicos, a ver, tampoco hay que pedirle mucho a un container de un dólar, ¿vale? ¡Ey! Estos han abierto su container, el de 2 dólares. Tiene aquí una cabeza de momia. Wow. A ver, a lo mejor esto en cuanto a antigüedad vale mucho. Y el otro le ha tocado una guitarra por 3 dólares y unos bombos. Bueno, mira, a ver, con esto lo puedes vender más caro o empezar un negocio con la guitarrita para que te den dinero. Pero, a ver, chicos, no vamos a pedir mucho que tenga una pistola de agua. Bueno, no es para tanto, pero gracias. ¿Cómo que no es para tanto? Es la Super Water Blaster 9000. Sí, amigo, una pistola de agua. No es cualquier pistola de agua, tiene una presión increíble. Vale mucho más de un dólar. Pero, oye, mira, escucha, conozco a alguien que vende containers de más calidad. Yo no puedo alcanzar mejores premios. Lo único que está teniendo problemas con unos hombres que están haciéndole bullying. Así que si le salvas podrás tener acceso a containers mejores. Ok, amigo, pues nada, me voy con mi Super Water Blaster 9000 y voy a ver a tu amigo. Vale, hemos llegado y mirad los hombres. Está haciéndole bullying a este buen hombre. Mirad los containers. ¿Vosotros? ¿Qué pasa aquí? Ah, conmigo os cagáis, ¿no? Conmigo os cagáis, ¿no? ¡Fuera de aquí! ¡Rata! ¡Que sois unas ratas! ¡Fuera! Ya, bueno, con una pistola de agua no puedo reventarles, pero bueno, al menos les meto miedo. ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Vale, amigo, ¿estás bien? No pasa nada, ¿eh? Tu amigo que vende containers de un dólar, pues bueno, me ha llamado y gracias a esta pistola de agua te he salvado. Amigo, gracias. Llevaban semanas amenazándome, pero gracias a ti ya no volverán. Es por eso que te voy a regalar el container que tú elijas. ¿Cómo? ¿Que me lo regalas? ¿Me vas a regalar un container? A ver, chicos, tenemos el container de 200 dólares, el de 100 y el de 300. A ver, tendría sentido ir a por el de 300 porque supongo que será el mayor premio, ¿no? Pero a lo mejor es trampa. Estoy indeciso, amigo. Vale, a ver, aquí puede salir cualquier cosa aleatoria, ¿vale? Así que bueno, vamos a elegir el de 300, chicos. Yo soy fiel a que si vale más caro hay cosas mejores. Así que, chicos, 3, 2, 1... ¡Vamos allá! ¡Es... Pinocho! Vale, chavales, esto es demasiado random. O sea, literalmente me ha salido un Pinocho en el container. A ver, hola, amigo. ¿Amigo? ¿Eres un niño de verdad? Bueno, supongo que sí, ¿no? Porque se está moviendo. Amigo, ¡uy! ¡Que me sigue! ¡Oh! Vale, tenemos un Pinocho guardaespaldas. Espero que no mientas mucho, Pinocho, que no quiero que tu nariz crezca y crezca y crezca, ¿vale? Pero bueno, amigo, muchas gracias, pero ¿he elegido bien? Puedes revisarlo, pero creo que te has llevado el mejor premio. A ver, nos hemos llevado el Pinocho, pero nos podríamos haber llevado por 200... una pistola láser... Bueno, y nos podríamos haber llevado una estatua. A ver, yo creo que un Pinocho vale mucho más, ¿no? Yo creo que sí. Pero como esto es un negocio, chavales, hemos traído a Pinocho al aserradero, aquí donde cortan madera y demás, porque creo que a lo mejor les sirve y a lo mejor me dan dinerito por él. A ver, yo creo que es lo que tenemos que hacer, amigo. Tenemos que vender a Pinocho para seguir consiguiendo containers. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí compráis madera, ¿verdad? Aquí ya tenemos madera, ¿pero qué nos traes? A ver, te traigo un Pinocho, que yo creo que con un Pinocho se puede sacar dinero, ¿eh? ¿Qué? ¿Es el Pinocho de Gepetto? Me lo quedo.
¿Qué me pides? Hombre, al menos unos $1,000 yo creo que me das, ¿no? ¿$1,000? Muy caro, pero lo necesito. Pues chicos, $1,000 que nos acabamos de llevar por la venta de Pinocho. Pinocho, no sé si estarás contento, pero parece, la verdad es que este parece Gepetto, el que inventó a Pinocho, pero bueno. Pues chicos, hemos vendido a Pinocho. No sé qué le harán a Pinocho aquí, pero vamos a conseguir más containers. A ver, he venido aquí a preguntarle a mi buen amigo a ver si conoce a alguien que venda containers más caros, ya que tenemos $1,000. ¿Ves esa casa de ahí? ¿Qué casa? Mira esa casa, tío. Es un vendedor de containers y va a vender la casa de una forma peculiar mediante habitaciones que valdrán dinero. Si consigues la llave de la casa, te quedarás la casa. ¿Cómo? ¿Containers que te pueden tocar la casa? Vamos para allá. Vale, espérate un momento que tiene fila, ¿eh? Vale, vemos aquí la casa que por $1,000 podemos tener un chance de conseguir algo, ¿no? A ver, chavales, yo soy primero, ¿ok? Que soy Tito Franklin. Uy, ha recaudado bastante dinero ya, ¿eh? Amigo, $1,000 si te llevas la llave de una puerta. Si tras esa puerta te encuentras las llaves de esta casa, es toda tuya. Es lo más valioso que podrás encontrar hoy. Interesante, amigo. Vale, ok, chicos. $1,000 menos que tenemos, nos quedamos otra vez a cero. Pero yo tengo una buena espina de que vamos a elegir la buena puerta, ¿vale? Así que, vale, tenemos acceso a la casa y vamos a ver qué nos toca. Mira por dentro. A ver, tenemos habitación número 1, habitación número 2, habitación número 3, habitación número 4. Estas dos habitaciones que también están a la venta. Vale, a ver, puedo abrir una y, chicos, voy a elegir... No sé cuál me da mejor espina. O sea, creo que por fuera no hay nada. Así que, vale, voy a... ¡Ey! Esto se ha abierto sola, ¿eh? Vale, chicos, vamos a elegir esta que se ha abierto sola. A ver qué tal, ¡No, güey! ¡Las llaves de la casa! No me lo puedo creer, amigos. Espera un momento, me acaba de tocar la llave de la casa. ¡Vámonos, chavales! Fijaos que no se podía ver a través ni de la ventana, chavales. ¡Hemos conseguido la casa por $1,000! ¡Ey, mira! La gente ha abierto las otras habitaciones. A ver, este tío del frente mío ha conseguido un cajón con juguetes y un martillo. Amigo, lo siento mucho, has conseguido esto por $1,000. A ver, este tío se ha encontrado con 20.000 bolas de gimnasio. Amigos, sí, yo sé que estás jodido, estás jodido. Y este colega de aquí tiene recreativas. Ojo, con esto puede recuperar algo, la verdad. Y a ver, ey, han comprado esta también, este señor que... No había nada. Oh my god, no había nada. Chavales, nos hemos llevado la casa, así que GG. Amigo, despeja mi casa, que es ahora mía. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Vaya mierda de... Fuera. ¿Por qué no lo muevo, tío? ¡Déjame! Pues amigos, nos ha quedado una casa guapa, así que vamos a adornarla. Mirad aquí todos los muebles que me han llegado, así que vamos a ponerle, una camita por aquí, con un mueble por aquí, perfecto. Luego vamos a poner una mesa en la entrada, perfecto. La vamos a adornar porque tenemos que venderla mucho más caro que esos $1,000. Obviamente vamos a salir ganando muchísimo. Y vale, amigos, las hemos adornado un poquito, la hemos amueblado y vamos a venderla obviamente muchísimo más cara. Lo único es que, claro, como no tenemos papeles ni nada, mira, tenemos aquí hasta una sala para un psicólogo, así que vamos a venderla. Creo que nos van a poder dar $10,000 por ella para seguir comprando containers. Así que, chicos, vamos a venderla. Y amigos, vamos con $30,000 a por los siguientes containers. Es lo que nos han dado por la casa. A ver, tened en cuenta que era una casa que estaba en medio de la nada, no tenía papeles, no tenía nada, pero tenemos aquí acceso ahora a los containers de $10,000. Así que, amigo, te compro uno. Te voy a comprar uno de momento, ¿vale? Luego, si vemos que no se han vendido los otros, intentaremos comprar otro a ver qué sale. Y a ver, chicos, vamos a elegir. Seguimos teniendo todavía la pistola de agua, pero es que nos ha dado suerte. Así que, a ver, tenemos... Mira, no se puede ver nada. Es un cristal que no se ve nada. Está opaco. Así que... Vale, voy a elegir este primero de aquí. Me da buena espina este, ¿vale? Lo voy a comprar y vamos a ver qué nos toca. Ahí está, nos quedan $20,000 aún. Pues vamos allá, chavales. Vamos a abrir el container. Vale, se está partiendo, Se está partiendo. Ojito. A ver qué vemos por aquí. ¿Qué vemos? ¡Oh! Un Camaro. No me lo creo. ¡Un Camaro! ¡No me lo creo! ¿Por $10,000 un Camaro? Vale, chavales, lo tenemos, ¡Qué locura! Espérate. ¡Oh, my God, amigos! ¡Lo tenemos! A ver... Dios, a ver, vamos a sacarlo. ¡Oh! Espérate un momento, es un Camaro tuneado. ¡Fijaos las llantas!
Vale, a ver, lo he arañado un poquito al sacarlo, pero no pasa nada, amigo. Por 10.000 dólares acabamos de conseguir un Camaro, tío, amarillo. ¡Qué guapo! Dios, esto está aumentando. A ver, hay unos cuantos balazos porque es peligroso, ¿vale? Es peligroso. Pero a ver, chicos, este tío se ha quedado con este container y el otro con aquel. A ver, lo está abriendo, ¿eh? A ver qué hay aquí. ¡Hostia! Dos motos ha llevado. A ver, está bien, pero no tan bien como mi Camaro, ¿eh? Estará contento el colega, pero vamos a ver este. A ver, pero loco, pero sabéis partir. Ey, este coche mola, ¿eh? A ver. Un Mitsubishi, chavales. Dios. Vale, le ha tocado buen cochecito aquí también, ¿eh? Sinceramente, mola bastante. Así que bueno, se ha quedado este container libre. Me quedan 20.000 dólares, así que lo voy a pagar. Nos quedamos con 10.000 dólares, pero vamos a abrir este container que tengo ganas, tío. A ver, ¡ojo, otro coche! Un Fiat. ¡Ojo, que es un Fiat! No me lo creo, a ver, por 10.000 dólares no creo que esté tan mal. Obviamente no es lo mismo que un Camaro, pero, a ver, hola, saludos. ¡Dios, está tuneado! ¡Qué guapo! Vale, pues chicos, nos llevamos estos dos cochazos. Loco, estoy flipando, pero es que claro, el siguiente nivel va a ser ya 100.000 dólares. Creo que si vendemos estos dos coches vamos a tener presupuesto para comprar un container de 100.000 dólares. Y hemos venido aquí al club de golf solo para gente selecta, amigos. ¿Veis? Que los containers están con puertas de garaje porque creo que es exclusivo de coches. Así que vamos a ver cuál compramos porque el precio de cada container son 100.000 dólares. Y es que es lo que tenemos ahora mismo. Hemos vendido los dos coches y es lo que tenemos. Amigo, tú pagas, tú llevas coche de garaje. Sí, amigo, toma, ahí los tienes. Me he vuelto a quedar a 0 dólares, pero espero que me toque algo, tío. A ver, ¿se puede ver algo desde abajo? Buah, solo se ven las ruedas, ¿eh? No puedo percibir si es un buen coche. Bueno, ya sé que ese no voy a abrir. Oye, muchas gracias por abrirme el garaje. Ya sé que ese no voy a comprar, tú. Me has salvado. Vale, chicos, voy a abrir este. No sé, tío. Esta mujer lo está observando bastante detenida, ¿eh? Oye, ¿usted cree, no? ¿Usted cree? Sí, ¿no? Mira, me está diciendo que sigo la cabeza, ¿eh? Está segura. Vale, chicos, vamos allá. Me voy a tapar la cara. A ver. Una, dos y... ¡LOL! No me lo puedo creer. ¡Un Lamborghini! Amigos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un Lamborghini veneno nos... Brutal, amigo. ¡Dios! Mirad qué pintura guapa de camaleón. Es verde con lila. Está guapísimo. Vale, chicos, acabamos de salir ganando con el container de 100.000 dólares. Pero a ver, quiero ver lo que había en los otros containers. Siempre me gusta ser curioso. A ver, aquí teníamos, bueno, un coche clásico. Y luego aquí teníamos otro coche clásico. Por lo tanto, chicos, yo creo que estará un timo, exceptuando por el coche que me ha tocado a mí. Pues chicos, he venido a Los Santos Custom y el buen hombre me acaba de dar $1.000.000 por este Lamborghini. Es un Lamborghini exclusivo, no hay otro como él, y seguramente si lo arregla, si le pone más tuning, yo creo que lo puede vender más caro aquí en Los Santos. Así que chicos, tenemos $1.000.000, así que tenemos acceso a la mansión donde venden containers de $1.000.000. Pues vale, chicos, ya esto es otro level, así que venimos en chaqueta a la mansión. Que, amigos, como me toque la mansión en el container, va a ser una locura. ¿Era una trampa esto o qué? A ver, me he mojado todo el traje, pero bueno, es lo que hay. Amigos, estáis en mi mansión. Hay varios containers por el precio de $1.000.000. El mayor premio es esta mansión valorada en más de 10 millones, así que quien la consiga será súper millonario. Espero que os guste y a elegir. A ver, supongo que todos vosotros tenéis $1.000.000, pero yo voy a esperar a que ellos vayan eligiendo containers para yo elegir el mío. Vale, amigos, tenemos la primera compra. Este tío se ha gastado $1.000.000 en este container. No sé por qué ha elegido este container, pero... ¡Ey! Amigo, vale, tiene... A ver, tiene un coche no muy allá. Creo que... Vale, puedes parar de disparar. Sé que estás cabreado, amigo. Sé que estás cabreado. Amigo, ¿estás bien? Amigo, el coche no tiene la culpa. Madre mía, este ha perdido dinero, loco. Madre mía, espero que a mí no me timen, ¿eh? Vale, a ver, este buen hombre también ha comprado ese container y creo que tiene una puerta automática. ¡Ey! Este container se ve con level y... ¡Oh! Le ha tocado lingotes de oro, pero creo que ahí no sé yo si hay
$1,000,000, pero yo creo que puede que haya recuperado el container. Vale, este ha salido bien, mejor que el del coche, que ese coche no valía un millón ni de coña. Pues vale, amigos, queda este container con la puerta automática y este container con el cristal. Creo que voy a elegir el de la puerta automática, me da más confianza. Así que, amigos, menos $1,000,000. Bueno, lo digo alegre, pero madre mía, tú, qué miedo sería pagar esto en la vida real, ¿no? Pero, chicos, vamos a ver qué nos toca en el container de 1,000,000. Ábrete. ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Amigos, tenemos la mansión con los papeles. Tenemos todas las llaves de la mansión. Chicos, no me jodas que me ha tocado la mansión. Madre mía. Hemos empezado con un container que literalmente nos ha tocado una pistola de agua. Y acabamos de conseguir toda la documentación y 20,000 llaves de una mansión de lujo. Mansión de lujo que, bueno, no está mal, con vistas a la playa, al mar. Así que, chicos, hemos pagado containers desde $1 hasta conseguir esta pedazo de mansión. Así que hemos cambiado la vida de Franklin para siempre. Así que, chicos, si ha llegado hasta aquí, ya sabes, un pedazo de like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo de GTA. Te espero ahí, amigo. ¡Adiós!